Bueno, comenzamos con mucha expectativa, mucha ilusión. Ayer estuvimos recorriendo escuelas en el trabajo previo de los directores y de los equipos y realmente hay entusiasmo y hay sobre todo una comprensión de la necesidad de focalizar en la dimensión pedagógica, entendiendo que los niños que concurren en, estas semanas a las escuelas de verano, el objetivo es mejorar, profundizar, fortalecer los aprendizajes y aquellas dificultades, aquellas ausencias que pudieron quedar durante el año e incluso preparando también la continuidad para el 2021. Tenemos inscriptos alrededor de 9.000, pero yo digo que esto es muy dinámico, así que es muy variable. Ayer estaban inscribiendo en las escuelas que recorrimos papás y mamás inscribiendo niños y hoy es otro día que sabemos que por ser el primer día en que los escolares vienen, muchas familias se acercan a preguntar, a averiguar. Esta escuela es una escuela con 75 cupos. El proyecto está armado y el personal asignado es para trabajar con 75 niños. La verdad que las escuelas de verano están con capacidad de recibir más niños. Las que hemos recorrido tienen niños que han asistido, pero tienen un proyecto presentado por un conjunto de maestros que tenía una determinada matrícula establecida, prevista, y bueno, están con capacidad. Y además existe voluntad en parte del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de la ANEP en su conjunto, de recibir a todos los niños. Cada escuela habilitó, el año pasado tuvo 180, se habilitaron dos, dividiendo la matrícula por un tema sanitario. Nosotros lo que hemos establecido es eso, es decir, que existan un cupo máximo de 100, con algún grado de flexibilidad, y eso nos da mayores posibilidades, porque hemos aumentado la cantidad de docentes y la cantidad de funcionarios, de atender a los niños como se deben atender en situación de pandemia.